Luego de una jornada en la piedad donde tuvo contacto directo con los indecisos, la candidata del PAN a gobernadora de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, se fue a Ario de Rosales, donde tuvo reunión con liderazgos. Ahí los líderes dijeron que quieren condiciones justas y dignas de vida, así como seguridad y colocación en el mercado de sus artesanías. Queremos un gobierno justo y transparente que no nos dé largas a nuestras peticiones, que cumpla sus compromisos y hable con la verdad, y nosotros estamos indecisos, pero vemos en usted a una mujer entregada, trabajadora, humana y principalmente honesta. Así lo expresaron los líderes de las distintas comunidades tras afirmar que ya cuenta la candidata con su voto. Al respecto, la panista Luisa María Calderón agradeció la confianza entregada y se comprometió a ofrecerles un gobierno de verdad. Todos queremos un gobierno de adeveras, que actúe, que tome decisiones, que proteja a sus ciudadanos, que dé condiciones óptimas de seguridad y desarrollo. En este sentido, señaló que dará la mano a cada ciudadano para invitarlo a que la acompañe durante su gobierno, a que sean ellos los que pongan sobre la mesa las principales problemáticas para que juntos definan el plan de acción que dé solución a los conflictos. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.